A las 9.41 de una fría mañana de enero, un taxista de 60 años llamado John Marino estacionó su auto en el espacio frente a una tienda de conveniencia para hacer una compra antes de comenzar su turno. Cuando ese joven se sentó en el asiento trasero, John tuvo una sensación extraña. No era frecuente que se sintiera incómodo frente a un pasajero, pero había algo inquietante en él. El joven dijo que necesitaba ir al supermercado Safu, conductor y cliente comenzaron su viaje de 5 millas. Marino había sido taxista durante 12 años, le gustaba decir que transportaba a todos, desde refugiados hasta alcaldes. Nunca pidió información a sus pasajeros, no estaba interesado. Pero si un cliente quería hablar, estaba disponible. Miró por el espejo retrovisor y vio a su pasajero mirando por la ventana. En silencio, era exactamente el 8 de enero de 2011 y la congresista demócrata Gabby Giffords estaba realizando un mitin en el estacionamiento de un supermercado en Tucson, Arizona. La mujer acababa de ser elegida para su tercer mandato y esta era su primera oportunidad de hablar con sus electores. Cuando la gente comenzó a reunirse frente al escenario, nadie esperaba que poco después se desataría el infierno en ese lugar. Giffords acababa de empezar a hablar cuando de repente sonó un disparo. La mujer recibió un impacto de bala en la cabeza y cayó al suelo sostenida por los hombres del personal, estaba perdiendo mucha sangre que goteaba por el lado izquierdo de su rostro. Pero el asesino no se detuvo. Inmediatamente después, abrió fuego contra la multitud, alcanzando a transeúntes inocentes y provocando la muerte de seis personas, entre ellas un juez federal y una joven. En total, el asesino disparó contra 19 personas. Cuando se quedó sin municiones, intentó abandonar la zona, pero fue bloqueado por los elementos de seguridad de la mujer. Momentos después del torbellino de pánico, sangre, muerte y conmoción, el asesino se encontró boca abajo en la acera mientras se retorcía bajo el control de dos civiles, con la cabeza afeitada oculta por una gorra y la capucha de su sudadera oscura. El responsable de aquella masacre se llamaba Girdly Lohner, un residente de Tucson de 22 años con una profunda desconfianza en el gobierno y un odio particular hacia la congresista. El ayudante del sheriff, un ex marine condecorado con tres misiones en Irak en su haber, con la ayuda de otro diputado, prestó ayuda a los civiles involucrados y comenzó a buscar la pistola semiautomática GLAC que acababa de disparar 31 tiros. Se le preguntó al asesino si tenía otras armas, pero su bolsillo trasero derecho no contenía armas. En una bolsa, el agente encontró alrededor de 20 dólares en efectivo, una tarjeta de crédito y una licencia de conducir de Arizona. El oficial levantó al sospechoso y lo condujo al interior de la patrulla, donde el asesino se giró torpemente en el asiento trasero, con la cara plantada en el suelo. El joven estaba extrañamente pasivo e incluso relajado. En una subestación del departamento del Sheriff del condado de Pima, el asesino fue llevado a una pequeña sala de interrogatorios donde lo sentaron en una silla de plástico azul. Le ofrecieron un vaso de agua. Lohner no parecía tener ningún remordimiento por lo que había hecho. Luego lo llevaron a otro edificio para su fotografía policial. Dirigió una sonrisa inquietante hacia la cámara. Había pasado una semana desde aquella masacre y los investigadores intentaban comprender los motivos. Durante el interrogatorio, cuando le preguntaron por qué se produjo el tiroteo, se negó a hablar e invocó su derecho a permanecer en silencio bajo la quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. ¿Cómo pudo un brillante saxofonista de una banda de jazz de secundaria planear un crimen tan atroz? Según los resultados de las primeras visitas psiquiátricas realizadas por el asesino, el joven padecía esquizofrenia paranoide y se sentía traicionado por su país y por familiares y amigos. Se distanció de su pequeño grupo de amigos a medida que crecía su desprecio por las mujeres en posiciones de poder. Lohner parecía vivir en un mundo alternativo y propio, y las muchas horas pasadas en Internet contribuyeron a crear esa vida paralela en la que a menudo se refugiaba. En los últimos meses, el joven se tatuó una bala de 9 milímetros en el homóplato derecho, se quejó del analfabetismo rampante y dijo que quería ajustar cuentas con el ejército y la universidad, instituciones que lo habían rechazado en el pasado. En particular, consideraba a la congresista Forbes responsable de los problemas de su estado. En definitiva, detrás de esa masacre que había planeado durante mucho tiempo, había un crescendo imparable de odio y sed de venganza. Durante la investigación del tiroteo, la policía descubrió que Looner se había obsesionado cada vez más con una serie de alarmantes teorías de conspiración en los años previos a ese fatídico día. Pero quién fue exactamente el asesino? Nacido el 10 de septiembre de 1988, Jared Lee Looner creció en Tucson, Arizona. Era el único hijo algo solitario de una familia de gente reservada. Randy y Amy Louner eran una pareja muy religiosa y tímida. Sin embargo, según un sheriff del condado, la familia de Jared Louner era algo disfuncional. Los vecinos dijeron que a menudo se sorprendían por el comportamiento hostil de la pareja. El hijo parecía incómodo cuando era un chico a pesar de ser amigable y tener la apariencia de un joven normal. Cuando estaba en la escuela secundaria, salía con un grupo de amigos con quienes salía y bebía los fines de semana. Disfrutaba de una serie de pasatiempos inocentes y creativos, como leer, escribir y tocar la batería y el saxofón. Según sus antiguos compañeros de secundaria, era un joven muy reflexivo y amable. Pero a medida que creció, amigos y familiares observaron un cambio significativo y preocupante en su comportamiento. Abandonó la escuela secundaria antes de su último año y comenzó a llevar una vida disoluta. Parecía haber algo profundamente perturbador en su cambio de personalidad. Con el tiempo, Lohner comenzó a tomar clases en Pima Community College, donde se volvió cada vez más disruptivo y alejado de la realidad. Antiguos compañeros de clase informaron comportamientos extraños en clase, risas histéricas en momentos inapropiados o correr por el salón. Una exnovia de Lohner afirmó que él comenzó a actuar de manera extraña después de que ella lo dejó. La joven salió con él en 2005, pero rompió aproximadamente un año después. A partir de entonces pasó de ser un adolescente normal a abandonar amigos en común e iniciar un repentino descenso hacia el abismo debido también al consumo continuo de sustancias prohibidas. Una de las razones por las que se rechazó su solicitud para unirse al ejército de los Estados Unidos. Luego comenzó a publicar contenido en las redes sociales. En un momento dado, el joven subió a su página de MySpace una imagen de un libro de texto de historia de Estados Unidos con una pistola colocada en la parte superior. También creó una serie de videos en Internet llenos de declaraciones cuestionables sobre temas como el control mental de los ciudadanos por parte del gobierno, el terrorismo y el analfabetismo. Lohner también era miembro de un foro en línea, una plataforma conocida por discutir temas controvertidos. Sus publicaciones en el sitio casi nunca fueron bien recibidas por otros miembros. Apoyó una serie de inquietantes teorías de conspiración y la posibilidad de que un grupo de personas poderosas estuviera tratando de apoderarse del mundo con un sistema bancario central. Su extraño comportamiento finalmente lo llevó a ser suspendido de Pima Community College en septiembre de 2010, y fue despedido de su trabajo en múltiples ocasiones por el mismo motivo. Los detonantes de sus divagantes teorías de conspiración fueron su profunda desconfianza hacia el gobierno y su odio hacia la congresista Gaby Giffords. El joven había asistido a un evento organizado por Giffords el 25 de agosto de 2007, donde no quedó satisfecho con la respuesta de Giffords a su pregunta, ¿qué es el gobierno si las palabras no tienen significado? Más tarde, después del tiroteo, cuando la policía registró el apartamento de Louner, encontraron una carta que había recibido de Giffords en la que ella le agradecía por asistir al evento de 2007. Junto con la carta, la policía encontró otro sobre que contenía frases amenazantes contra el agente. En noviembre de 2011, Looner compró legalmente una pistola Glock en una armería. Posteriormente, el joven habló a menudo de su creencia personal de que las mujeres no deberían ocupar puestos de poder. Se quejaba constantemente de Gaby Giffords, calificándola de deshonesta y falsa. La noche anterior al tiroteo, el joven dejó un críptico mensaje en el contestador automático de un amigo agradeciéndole los buenos momentos que pasaron juntos. Esa mañana publicó un post en su cuenta de MySpace donde despotricaba sobre la situación económica de Estados Unidos y la falta de empleos. Luego, Jared Lowner tomó un taxi hasta un supermercado Safeway donde la congresista estaba realizando un mítin de campaña. Alrededor de las diez de la mañana se escucharon disparos y la multitud empezó a correr para salvar sus vidas. Como se mencionó, el joven mató a seis personas inocentes ese día, incluido un juez principal del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, un director de extensión comunitaria de 30 años, una secretaria jubilada de 76 años, un ama de casa de 79 años, un trabajador de la construcción jubilado de 76 años, y una joven. Otras 13 personas resultaron heridas, incluido Giffords. La mujer sufrió un traumatismo craneoencefálico grave, pero escapó por poco de la muerte, a pesar de la parálisis parcial y los problemas del habla que enfrentó más tarde. La policía logró impedir que el asesino abandonara la escena del crimen. Mientras lo metían en el asiento trasero de un coche de policía, Lohner dijo que estaba apelando su derecho de la quinta enmienda. Pero ¿por qué el asesino estaba tan enojado con el agente? si el asesino era un activista maníaco antigubernamental la mujer era la persona más cercana al gobierno que podía conocer mientras estuvo bajo custodia jared lee se sometió a dos evaluaciones psiquiátricas en las que los médicos determinaron que padecía esquizofrenia paranoide y que no era apto para ser juzgado durante una audiencia inicial el acusado interrumpió la sala con gritos y payasadas y tuvo que ser escoltado fuera de la sala el joven pensó que había logrado matar a su objetivo, por lo que tuvo una reacción de enojo cuando su abogado le informó que la congresista había sobrevivido milagrosamente. Sin embargo, en agosto de 2012, después de que Lohner fuera sometido a tratamiento psiquiátrico, un juez lo declaró competente para ser juzgado. Se declaró culpable de 19 cargos de asesinato de seis personas e intento de asesinato de otras 13, incluido el de Gaby Giffords. Al declararse culpable evitó la pena de muerte. En noviembre de 2012, Jared Lee Lohner recibió cadena perpetua más 140 años adicionales de prisión. Está ubicado en el Centro Médico Federal en Rochester, Minnesota. Vivirá el resto de su vida bajo el control de la institución que más despreciaba, el gobierno de Estados Unidos. Gaby Forts, la ex congresista de Arizona que recibió un disparo en la cabeza en un tiroteo el 8 de enero de 2011, sufrió lesiones permanentes ese día. El daño en el lado izquierdo del cerebro la dejó afásica y con muchas dificultades para utilizar el habla. En un documental en homenaje a las víctimas de la masacre, la mujer dijo que guarda en el congelador de su casa un trozo de su cráneo que los cirujanos le extrajeron para reducir la presión sobre su cerebro causada por la bala. Durante la operación, la parte extraída del cráneo fue reemplazada por huesos artificiales. Un último pensamiento para los muertos y otros heridos que nunca olvidarán aquella fría mañana de enero. ¿Qué opinas sobre este caso? Escríbeme tu opinión en los comentarios, dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Hasta la próxima vez.